Nos vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a compartir el informe de nuestro compañero Nahuel Granja. Algo muy llamativo que seguramente usted lo escuchó, algo que pasó en Zona Oeste. Preste atención. Bueno, comisario, ¿cómo fue agarrar este ternero que andaba por Colón y Río Bamba? Bueno, la verdad que ha sido toda una odisea, un alto trabajo de personal policial del Comando de Acción Preventiva del Distrito 2, junto al personal especialista del Escuadrón Caballería, que se montó un operativo en procura y captura de este animal que estaba, como bien dijiste, suelto en la vía pública, por la avenida Colón, entre el CPC y lo que era Río Bamba. Bien, se está investigando de dónde puede haber venido, ¿no? Correcto, sí, hasta el momento no podemos precisar de dónde se soltó, de dónde se escapó este animal, quiénes serían sus dueños, así que estamos aguardando que aparezca algún propietario o alguien que pueda brindar información dónde lo puede haber visto. Bien, ¿costó agarrarlo porque es un animal que encara, además que se escapa? Claro, sí, costó bastante, digamos, porque es un animal que está suelto, es un ternero joven, de 7, 8 meses, y bueno, asustado, temeroso, el instinto de ellos ante alguna amenaza es encararse, de encarar, defender, y bueno, ante la presencia de persona, cuando se ve acorralado, el mismo encaraba y bueno, tenía que ganar, seguía huyendo y corriendo hasta que bueno, al fin logramos cercarlo en una cuadra donde se cansó y bueno, se lo pudo enlazar, como le dije, el personal especializado del Escuadrón Caballería, en área ganado mayor, pudo enlazarlo y pudo amarrarlo y bueno, poderlo trasladar a resguardo, ¿no?, a esta dependencia. Bien, y ahora el futuro incierto, ¿no?, de este animal. Sí, lo que todos imaginan no va a ser. No. Este animal se pone a disposición del Tribunal de Falta Provincial, porque hay una infracción de Código de Convivencia, el artículo 93 que establece los animales sueltos en la vía pública, que son riesgosos para la seguridad de terceros o para los bienes o propiedades de las personas, ¿no? Así que bueno, quedará en calidad de secuestro y después la justicia será que va a terminar el destino de este animal. Gracias, ¿eh? Por favor, gracias. Canal C, 15 años. Estuvimos con vos. Estamos con vos.